Pedimos por el eterno descanso de nuestro hermano Delfino Galaviz Altamirano y de nuestros hermanos Fernando Huerta, Porfirio Valencia y Faustino Díaz Valdés. Arrepentidos por todos y cada uno de los pecados que hemos cometido, pidamos perdón al Señor en un momento de silencio. Decimos, yo confío en Dios Todopoderoso y en el de los hermanos que he pecado, de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, pues sobre toda santa manera siempre vivo, a los ángeles, a los santos y a los tres hermanos, que intercederá por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, la misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración una vez más, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: cuando presenten las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios: mi padre, un arameo de Galilea, que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa. Los egipcios los maltrataron, los oprimieron y los impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz. Miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que mana leche y miel. Por esto ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorar. Palabra de Dios.
se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que realizamos. Porque basta que cada uno le trae con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado. Palabra de Dios. Prisioneros en Egipto, el pueblo de Israel sale
cuaresma se nos invita a practicar tres cosas: ayuno, oración y caridad. Dentro de esas tres cosas nosotros debemos también poner orden en nuestra vida. La oración nos debe ayudar para hacer ese orden, para revisar nuestra conciencia y ver qué estamos mal, en qué tenemos que rectificar nuestra vida. De tal forma que en el Evangelio que hemos escuchado, estas tentaciones son para que nosotros también pongamos alerta todos nuestros sentidos a esas tentaciones que el demonio va poniendo en esta vida. Pero eso solamente lo vamos a lograr cuando nosotros empecemos a hacer esa oración. Obviamente la oración no solamente en este tiempo de cuaresma se debe hacer, sino que en todo tiempo de nuestra vida. La oración debe ser esencial para tener comunicación ante Dios, para poder hacer un discernimiento de dónde está Dios, dónde está una tentación del demonio. Cristo recibe tres tentaciones, ¿se acuerda cuál fue la primera? El pan. Sintió hambre al cumplirse los 40 días y le dice el demonio: convierte esa piedra en pan. Pero Cristo le responde: no solo de pan vive el hombre. Aquí nos invita al ayuno, nos invita a la abstinencia, que también es recomendable durante nuestra vida. Cristo a sus discípulos más adelante les va a decir: algunos demonios solamente salen con oración y ayunos. El ayuno, 2 días obligatorios de la Santa Madre Iglesia. ¿Qué días son? Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Es un ayuno obligatorio para un rango de edad que marca desde los 14 años hasta los 59 años. Los que están fuera de ese rango de edad no están obligados a hacer ayuno, pero si ellos lo quieren hacer, lo pueden hacer. La abstinencia es distinta al ayuno, no es lo mismo. La abstinencia es abstenernos de cosas que cotidianamente nosotros hacemos en nuestra vida. Puede ser alimento, puede ser no alimento. Por ejemplo, si en el día o en la semana yo me como unos 4 chocolates y lo hago cada semana, bueno, pues entonces en ese tiempo manteco y solamente como 2. Si vemos durante la semana 8 horas de televisión, pues bueno, me abstengo y ahora solamente veo 2 horas. Si en la comida me como 4 platos de guisado, pues bueno, me abstengo y ahora solamente como 1. Eso es hacer abstinencia. Los ayunos, 2 días. Las abstinencias se recomiendan para los viernes de cuaresma. Algunos han puesto abstinencia en carne. No comemos carne los viernes. Está bien, no se come carne los viernes. Pero no solamente de ese alimento, sino de muchas cosas que en nuestra vida cotidiana vamos ejerciendo. La segunda tentación, ¿se acuerdan de qué es? Avaricia. El demonio le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra y le dice: si me adoras, yo te los daré. En ese mundo creo que nuestros ojos están yendo más a lo material que a lo espiritual. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos. Pero ¿quién quiere ser santo? A veces no queremos porque nos da miedo el esforzarnos, nos da miedo el portarnos bien, el obedecer los mandamientos, el seguir a Dios. Pero debemos romper con ese miedo y aferrarnos a la santidad. Tanto así que una ocasión con unos jóvenes de 15 a 18 años les preguntaba: ¿quién quiere ser rico?
Nadie levantó la mano. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, nuestro corazón, está más apegado a lo terrenal. Pensamos que eso nos va a dar la felicidad, y realmente solamente es una felicidad pasajera. La felicidad eterna solamente la vamos a conseguir con los bienes espirituales. Por eso, Cristo dice que solamente servirás al Señor tu Dios. Hagamos conciencia de nuestra lista de valores, que le estamos dando importancia más. Hay personas, hombres sobre todo, que a veces le dan más importancia a un partido de fútbol, a un deporte, que venir a la celebración de mi vida. Y entonces faltamos al primer mandamiento que nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Por eso, este tiempo es bueno para rectificar nuestra lista. Y cada año lo vamos haciendo. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente rectificamos nuestra lista? A veces solamente pasamos el tiempo de Cuaresma como otro tiempo más, sin importarnos, sin darle tanta importancia. Pero cada tiempo de Cuaresma a nosotros nos sirve para ir mejorando, para ser mejores cada día. Y la última invitación, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El demonio lleva a Jesús a Jerusalén, a la parte más alta del templo, y le dice: arrópate, porque está escrito que los ángeles te cuidarán para que tu pie no tropiece. Y Cristo le dice también: no tentarás al Señor, tu Dios. Tengan mucho cuidado. El demonio se sabe la Biblia, al derecho y al revés. Por lo tanto, Él nos puede poner las tentaciones disfrazadas, nos puede engañar. Podremos pensar que viene de Dios, pero debemos discernir si realmente viene de Dios o detrás está el demonio. Por eso, yo los invito a que ustedes aprendan a discernir, a ver esas situaciones de nuestra vida, no con estos ojos, sino con los ojos del corazón. Eso se va a lograr a través de la oración. Haga la oración, como nos decía el miércoles el Evangelio. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y allí en los secretos que está tu Padre, ora a Él. Ustedes también hagan oración. Mucha oración. No necesitan venir hasta aquí para hacer una oración. Lo pueden hacer en su casa, de camino, a donde ustedes vayan. Hagan esa oración. ¿Qué es hacer oración? Hablar con Dios de lo que me pasa, de los problemas que tengo, de cómo me va a ir. A lo mejor la primera vez que nosotros queramos hacer oración no nos va a salir bien, o no sabemos si lo hicimos bien. Pero en la medida que nosotros lo vayamos practicando, esa oración se va a ir perfeccionando. Y esa oración nos va a ayudar para alimentarnos a nosotros mismos. Si ustedes leen los cuatro evangelios de la Sagrada Escritura, encontrarán lo que dice: Cristo se retiraba en la noche a orar. Y siempre oró en la noche. ¿Por qué? El silencio es lo que ayuda a hacer una buena oración. Por eso, si ustedes quieren orar, busquen el silencio. El mundo nos ha llenado de ruido y eso no permite que nosotros nos retroalimentemos. Por eso, si quieren hacer oración, busquen el silencio. Busquen el momento propicio para estar en intimidad con Dios. Y eso a ustedes los va a reforzar en su alma, en su espíritu. De tal forma, queridos hermanos, que tengamos cuidado, oremos mucho y aprendamos a cumplir con nuestros deberes. Que así sea. De pie, por favor.
Intercedamos, amados hermanos, ante la divina clemencia, implorando la misericordia divina en favor de todos los hombres y suplicando el perdón para todos que hemos pecado. A cada bendición vamos a decir: te rogamos, Señor. Para que en ese tipo de oración Dios conceda a todos los oyentes la fuerza necesaria para luchar contra el mal y convertirse en su mala conducta y retornar al camino del bien, rogamos al Señor. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan poder renunciar a sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo, rogamos al Señor. Para quienes se han alejado de la iglesia a causa de los escándalos y de nuestra tibieza, se reincorporan a la familia de Dios y a nosotros el Señor nos perdone el pecado y el escándalo. Roguemos al Señor. Para que nosotros, para nuestros corazones, lleguen a ser, por medio de la penitencia por el mal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios conduce un fruto ciento por uno. Roguemos al Señor. Oremos también en acción de gracias a la virtud de la caridad de la familia de los nobles, roguemos al Señor. En acción de gracias por nuestro hermano Miguel Andrade Hernández, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Delfino Galavines, Altamirano, Yolanda Huerta, Porfiria Valencia y Faustino Díaz Valencia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la voz de mi iglesia que desde el desierto del mundo te invoca. Extiende sobre nosotros tu mano misericordiosa y haz que por medio de la penitencia, la austeridad y la oración venzamos las tentaciones del maligno. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Thank you.
levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darle gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar las tentaciones del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, por todos los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, para celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la salvación y te damos gracias por los sacrificios que se viven en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo cobre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de por toda la tierra, y reúne aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo del Divino, de la misa en la mirada, a quien hoy llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como a tu parte no llamaste.
para que haya todos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, dense hasta el fin de la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Quiénes van a tomar las cenas si lo hacen dos días? Los demás tomen asiento y participen. Thank you.
Oh Jesús sacramentado, dulce y santo, perdóname mis pecados y bendiga mi corazón. Oremos. Alimentado Señor de este pan celestial que nos da la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Le suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Puesto que vamos a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo del humano, según la costumbre de los fieles, pidamos con mucha confianza a Dios para quien todos estamos vivos. El cuerpo débil de este hermano nuestro que vamos a sepultar, resucite el último día con la perfección y cualidad de los santos, y que su alma pueda sumarse desde ahora a la de los santos y fieles. Vamos a pedir para que Dios tenga misericordia de él en el juicio, y que rescatado de la muerte, clavadas todas sus deudas, reconciliado con el Padre y llevado en los ojos del buen pastor, merezca gozar en el séquito del Rey Eterno, de la alegría perpetua y de la compañía de los santos. Padre clementísimo, te encomendamos el alma de nuestro hermano, apoyados en la certeza de que resucitará en el último día con Cristo, y con todos los que han muerto en Cristo. Que tu corazón misericordioso se conmueva, Señor, por nuestras plegarias. Abre a ti por las puertas del cielo, y a nosotros que permanecemos en este mundo, consuélanos con las palabras de la fe, hasta que un día todos encontremos a Cristo y permanezcamos con Él y con nuestro hermano, por Cristo nuestro Señor. Te pedimos, Señor, que nuestro hermano, muerto ya para este mundo, viva para ti, y que tu amor misericordioso por los pecados que cometió, la fragilidad humana, por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansa en paz. Que el alma y el alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.